muestro esta paciente que tiene alrededor de 40 años y en su proceso de envejecimiento ella está notando que la zona de la línea mandibular está empezando a perderla y a notar un acúmulo de piel en esta zona de abajo. Entonces, ella lo que quería tratar era que principalmente le mejoráramos todo lo que es la línea mandibular y también, si os fijáis en la foto en la que le hacemos descender la cara hacia abajo, se le marcaba más cantidad de piel, que daba la sensación incluso de tener un poquito de papada. Sí que es verdad que tenía un poquito de acúmulo de grasa, pero la mayor parte de ello era piel. Entonces, en ella optamos por la opción de los hilos tensores Anchor. ¿Dónde los introducimos? Pues justo en la zona de debajo del lóbulo. Aquí se hacen unos abones de anestesia, un buen aboncito de anestesia, otro poquito a mitad de camino y otro poquito al final, para que luego en el recorrido de los hilos a la paciente no la duela prácticamente nada. Se hace un agujerito con una aguja y se introduce el hilo con una cánula siguiendo el recorrido. Este recorrido es una zona que hay que hacerlo al plano adecuado, no debemos ir a una profundidad de más porque en esta zona hay estructuras importantes que hay que respetar, pero con la habilidad adecuada y con la práctica adecuada es una técnica bastante sencilla y, como os digo, que no duele nada. Las fotos que os muestro en este caso en concreto es las iniciales y la revisión a los 20 días. Porque recién realizado el tratamiento no es raro que se quede un poquito recogida la piel en algún lateral, entonces las fotos iniciales no os las mostré, sino cuando ya había evolucionado un poquito y ya se había acoplado completamente. Como veis, es un tratamiento muy gratificante porque limpia y lima esta zona, que es una de las cosas que visualmente pues, nos agrada y nos hace que nos veamos bastante mejor. Respecto a dudas más concretas del tratamiento, precios u otras cosas que os surjan, sin problema os lo contesto abajo.